agradecer al programa Vende Digital, ya que nos ha dado herramientas para poder continuar con nuestras operaciones y contactar a nuestros clientes desde la virtualidad. He podido incrementar en mi negocio todo lo que tiene que ver los medios de pago digitales, ya que eso me ha ayudado al aumento de mis clientes y la forma más fácil de cancelar, la fidelización de clientes, que es súper importante, y la implementación y la creación de estrategias de marketing de contenido. Nos ha permitido potencializar nuestros medios de pago. Solamente teníamos transferencias y pago en efectivo. Ya tenemos y hemos implementado el pago a través del código QR. Los módulos y la forma como está diseñado, pues como toda la capacitación, realmente te ayuda a crecer con cada uno de las tareas, de los retos, de los ejercicios. Estamos logrando tener presencia en redes a través de los módulos que nos están orientando, grupales, personalmente. Nos permite a nosotros entender todo el ecosistema digital, mirar nuestra cadena de valor, entender y construir nuestros clientes. Queremos también invitarte a que aproveches la propuesta de Quiero Vender en Línea, que nos está ayudando a llevar nuestro emprendimiento a otro nivel desde el punto de vista digital. Nos complace mucho contar con la participación de todas las personas que nos acompañan el día de hoy de forma presencial y también virtual desde diferentes partes del país. Hoy nos reunimos para conocer más de cerca a nuestros emprendedores y empresarios que han aceptado el reto de volver sus negocios más exitosos con el uso de las tecnologías. Queremos estar más cerca de los 3,500 inscritos en el programa Quiero Vender en Línea, que desarrollamos en conjunto con Fintether. Saludamos de manera especial a la ministra de las TIC, Karen Audinen, también a la secretaria general de Fintether, Liliana Zapata, también a los empresarios Diana María Fiscal y Marjorie Roballo, que nos acompañan el día de hoy presencialmente desde aquí, desde el Ministerio de las TIC, y también al empresario José Oscar Jiménez, que nos acompaña de manera virtual. Y por supuesto, a los miles de emprendedores que aceptan esta invitación y se conectan vía streaming con nosotros. Bienvenidos. Para iniciar, le damos la palabra a la secretaria general de Fintether, Liliana Zapata. Liliana, muy buenas tardes. Buenas tardes. El micrófono. Buenas tardes a los invitados a esta sesión. Fintether quiere agradecer muy especialmente al Ministerio por habernos invitado a acompañarlos en esta estrategia. Para nosotros ha sido muy valioso poder participar en este instrumento de cambio que va a ser tan importante para los empresarios, los comerciantes y los emprendedores. Para nosotros es un orgullo estar acá porque el Ministerio precisamente nos escogió por la experiencia de Fintether en esta clase de proyectos. No en vano habíamos trabajado con el Ministerio en épocas anteriores, pero sí debemos decir que desde Fintether este es un momento muy especial y tal vez es el convenio más importante que hemos firmado de esta naturaleza, sobre todo por la coyuntura por la que estamos atravesando en este momento. Firmamos el convenio el año pasado. El convenio es para el fortalecimiento de las ventas en línea y de los pagos digitales de empresarios, emprendedores y comerciantes. Ya vamos avanzados en las etapas de las diferentes fases de la contratación. Como ustedes saben, el proceso contractual de Fintether es ágil y esta es uno de los beneficios por los cuales el Ministerio nos escogió también para estar aquí, para acompañarlos en el proceso. En este proceso de contratación se presentaron 9 oferentes en consorcio y uniones temporales, que esto es muy importante decirlo. De esos 9 oferentes se escogieron 3. Los 3 oferentes escogidos fueron Unión Temporal, Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y Fundación FACEIT, Lintic SAS y Simetría Group SAS. Estos 3 proponentes se encuentran en este momento ya con contratos firmados en ejecución. Ya vamos en la cuarta fase de ejecución del contrato. Son 5 fases. Ya agotamos la primera fase del plan de trabajo. Agotamos la segunda, que es la convocatoria a los beneficiarios, con una inscripción de 13,750 beneficiarios e interesados, que este es un número muy importante. Agotamos la fase 3 de las plataformas, material de formación y jornadas de inducción. Y en este momento estamos en la cuarta fase,
que tenemos programada en el proyecto conforme al cronograma de ejecución que tenemos, que vamos en un 70%. En esta fase de ejecución estamos en la ruta de transformación digital con los beneficiarios. ¿Esto qué implica? Implica un acompañamiento en talleres grupales, individuales, asesorías que les brindamos a los beneficiarios y un seguimiento puntual con cada uno de los beneficiarios. Ministra, para no extenderme más, lo que quiero decirle es que esperamos que la próxima vez nos reunamos para el cierre exitoso de este proyecto. Desde FinDeTel les extendemos nuestra felicitación por esta maravillosa iniciativa y que la próxima vez que estemos aquí reunidos ya sea para mostrar los resultados finales y exitosos y el impacto que este proyecto ha representado en la población de empresarios, comerciantes y emprendedores. Gracias, ministra. Muchísimas gracias, secretaria. Para continuar, vamos a conocer la historia de Elizabeth Pérez. Ella es dueña del e-commerce Voces del Campo, que busca fortalecer los negocios de los campesinos que producen alimentos en sus fincas, conectándolos con las personas sin necesidad de una cadena de intermediarios. En la plataforma se vende arequipe de café, condimentos orgánicos, frutos amazónicos deshidratados, cúrcuma, galletas artesanales, entre otros. Pero dejemos que ella misma sea quien nos cuente más de su empresa y de cómo se fortaleció con Quiero Vender en Línea. Miremos. Soy Elizabeth Pérez, gestora y fundadora y directora del portal VocesDelCampoColombiano.com. Un emprendimiento que surgió en medio de la pandemia en respuesta a las necesidades que he visto en medio de mi trabajo periodístico que afrontan los campesinos en las diferentes regiones del país y muy especialmente las mujeres rurales, las mujeres que transforman en sus fincas los productos de su cosecha, que en el eje cafetero, por ejemplo, hacen del café, dulces, tortas. Concreté esta iniciativa, este emprendimiento que he puesto pues, a disposición de los agricultores, de las asociaciones de campesinos, para que encuentren allí una vitrina, una ventana al mundo para mostrar sus productos, para mostrar lo que hacen, cómo lo transforman y también ser una opción para comercializarlo a través de la tienda campesina. En este proceso de fortalecimiento de este emprendimiento he pasado varias etapas, entre ellas la oferta hecha por el Ministerio de las TIC con su programa Vende Digital, con el que fortalecí bastante mis conocimientos en marketing digital, que nos van a fortalecer y ayudar a salir adelante mucho más con este emprendimiento, que lo pueden ver en www.vocesdelcampocolombiano.com, en YouTube y en Facebook con el mismo nombre. Qué gran historia y qué gran apoyo para que nuestros emprendedores y empresarios lleven sus negocios a otro nivel. Ahora invitamos a la ministra Karen Audinen, que está de verdad muy emocionada de poder hablarles el día de hoy. Ministra, muy buena tarde. Bueno, muy buenas tardes para todos los beneficiarios de este programa. De verdad, me siento muy contenta de estar hoy aquí. Obviamente, Liliana, para FinDeTel, un agradecimiento, porque sé que en equipo hemos podido lograr grandes resultados. También quiero aprovechar y darles la bienvenida a dos personas que nos están acompañando, que son beneficiarias de este proyecto, a Diana y a Marjorie, que están aquí con nosotros y que sabemos perfectamente cómo este proyecto las ha impactado, pero sobre todo cómo este proyecto también ha impactado a los más de 3.500 beneficiarios que están conectados aquí con nosotros. Hoy les quiero decir algo y más que darles un discurso, porque aquí siempre quieren que yo les dé discursos y que les cuente, quiero decirles algo muy importante. Ustedes no saben la importancia que es que ustedes se puedan apropiar de las tecnologías hoy y que ese consumo que hoy hacen los ciudadanos, que hoy hace la gente de sus productos, es un consumo colombiano donde estamos mostrando nuestro talento humano. Eso realmente yo creo que
es lo más transformador, como la tecnología, pero unida a la conectividad, hace que realmente podamos transformar e impactar la vida de todos los colombianos. Y para mí es gratificante decirles que yo sé que este proyecto les ha enseñado a ustedes muchísimo y les ha devuelto la esperanza. Y le voy a decir por qué. Porque cuando uno tiene acompañamiento, cuando uno tiene a alguien que le diga que sí se puede, cuando uno adicionalmente tiene buena actitud y tiene pasión, uno puede generar muchas transformaciones y este es el proyecto de la transformación. ¿Para qué vamos a hablar de inversiones o de número de transacciones cuando aquí estamos viendo y hablando de personas, hablando de familias colombianas? Realmente las familias colombianas necesitan que este ministerio les siga brindando oportunidades a todos ustedes. Y hoy, desde este ministerio, estamos al servicio de los pequeños, medianos, de los emprendedores, pero también estamos al servicio de todas aquellas personas que tienen una idea y que esa idea la quieren llevar a la realidad. Porque este no es nuestro único programa. Nosotros adicionalmente tenemos también nuestro programa de apps, que lo podemos unir mucho cuando uno tiene un sueño, pero ese sueño no sabe cómo desarrollarlo. Uno empieza también en un acompañamiento para que uno pueda desarrollar una plataforma digital o un producto digitalmente para que muchos colombianos lo conozcan. Hoy el producto de ustedes dos, quiero que sepan que no solamente lo conocen los colombianos, seguramente internacionalmente ya esos productos están siendo posicionados, están siendo reconocidos y eso se llama que le estamos abriendo las puertas, no solamente aquí, sino le estamos abriendo las puertas al mundo. Nos sentimos orgullosos porque también sabemos que hemos pasado dificultades y que a pesar de esas dificultades, ustedes tomaron, todos los que están aquí, hombres y mujeres, tomaron una buena actitud para inscribirse y para decir que sí habían oportunidades. Tenemos obviamente un aliado estratégico que nos está ayudando a ejecutar, pero también quiero agradecerles a todos los operadores que han puesto cuerpo, vida y alma para que este proyecto se refleje en las familias de ustedes. Para que estos productos que ustedes tienen hoy, que los hacen a mano, realmente nosotros podamos tenerles a esos productos, podamos de verdad apreciarlos. Y podamos sentirnos orgullosos que en las veredas, que en los corregimientos, que en los lugares más apartados, donde posiblemente apenas la conectividad está llegando, ya hoy tengamos un proyecto como este, como Vende Digital, que hace que estos pequeños comerciantes, estos emprendedores, pero también los informales, se apropien de la tecnología y no solo de la tecnología. Entiendan por qué es importante vender sus productos nacional e internacionalmente. Esto fue un sueño que se convirtió en una realidad y que hoy son 3.500 familias que estamos beneficiando, que queremos seguir avanzando, que queremos seguir aumentando esta credibilidad y que queremos seguir confiando que hoy la conectividad es la puerta de las oportunidades de todos los colombianos. Así que no me queda más nada, porque ¿para qué vamos a seguir hablando de cifras o de números? Hay que seguir con todas, con las buenas energías, para poderle mostrar a Colombia y al mundo por qué aquí en Colombia somos creativos, porque somos innovadores y porque tenemos talento. Un talento que a través de las plataformas digitales y a través de las redes sociales estamos demostrando que tenemos productos de alta calidad. Entonces, en este sentido, quiero decirle también a todos los que nos están viendo, porque yo creo que es muy importante que sigan motivados, que terminen el proyecto, que vienen cosas también muy positivas para ustedes, que esto no termina aquí y que este ministerio está al servicio de todos ustedes para hacer acompañamientos, para hacer marketing digital, para enseñarles cómo también tener una contabilidad, para también hacerle fortalecimiento en todas las competencias de comercio electrónico. Parece sencillo, parece fácil, pero también sabemos que es apasionante y que queremos seguir trabajando del lado de la gente. Y este ministerio hoy está del lado de todos ustedes. Muchísimas gracias y de verdad yo quisiera que nuestros beneficiarios, que son lo más importante, que nuestros beneficiarios sean los que nos cuenten cómo esto ha impactado la vida de ustedes, cómo esto las ha llevado a seguir soñando en grande,
a seguir haciendo cosas grandes para generar transformación y para además ser multiplicadoras de que más personas pueden no solo entrar, sino que más personas pueden cambiar sus vidas. ¿Por qué? Porque ustedes posiblemente en la medida que vendan van a tener que emplear gente. En la medida que vendan van a poder también tener, digamos, unas intermediaciones importantes que necesitan el hilo, que necesitan una cantidad de materia prima que van a requerir comprar seguramente algunos insumos y todo eso va sumando a la cadena de valor. Así que yo quisiera iniciar, no sé si Marjorie quiere iniciar y que nos cuente realmente cómo eso ha impactado su vida como persona y también como comerciante y cómo podemos nosotros seguir ayudándoles a ustedes a salir adelante. Muchas gracias, ministra. La verdad, yo todos los días le doy gracias a Dios porque este ha sido un programa muy bueno para mí, para Dasya Tejidos, ha sido un crecimiento impresionante. Yo vivía como una gallina sin cabeza picoteando para todo lado porque no entendía el concepto de comercio electrónico y creía que lo estaba haciendo. Y realmente no era un proceso totalmente electrónico y cada módulo, cada asesoría, cada pregunta que uno les hace a los gestores de los talleres ha impulsado muchísimo mi marca. Se refleja en que mi feed de Instagram ya empezó a cambiar, en que implementé TikTok. Para mí era algo como imposible y todas las asesorías me llevaron a salir como también de esa zona de confort y exigirme más y ver que sí hay oportunidades, que Colombia sí genera esas oportunidades, que no es solo que estén por ahí, sino uno empezar a buscarlas, no conformarse tanto. Y el programa me ha ayudado a ver más allá de lo que pueda generar para mí misma, sino también lo que puedo hacer por Colombia, por comprar insumos más nacionales, por empezar como a mover la economía local desde mi propio emprendimiento. Y a pensar a futuro en lo que usted decía de contratar personas. En mi proyecto es contratar mujeres cabezas de familia que puedan tejer, que puedan aprender la técnica de calzados tejidos y empezar a trabajar en sus casas. Entonces, sí es una cadena y este programa me ha cambiado totalmente la forma de pensar, la forma de ver mi propio proyecto y cómo renovar el amor por Colombia, que es cosas que muy bonitas, que muy poco se hablan y sí tienen mucho impacto. Una pregunta, Marjorie, ¿has vendido más? Claro. ¿Cuánto sí. más? O sea, ¿cómo podemos decirle a todos los que nos están acompañando, a todos tus compañeros que también están en el programa, cómo crees tú que has logrado poder vender más, aparte de todo lo que te hemos enseñado, y adicionalmente a eso, si pudieras dar una cifra? Por ejemplo, vendí 10, 20, 30, 40% más, no sé, si pudieras como motivarnos a decir que sí se puede. Sí, claro. Digamos, de las mismas cifras del año pasado a esta, ha crecido como un 20% y apenas vamos en 3 semanas completas del programa. Y eso también se refleja en el seguimiento a las redes sociales, en que la gente ya interactúa más con mi propia cuenta, yo ya puedo tener más contacto con clientes reales. Entonces, sí, ha sido grande el impacto. Muy bien. Marjorie, muchísimas gracias. De verdad, me siento muy motivada a saber que en este ministerio estamos apoyando y que estamos realmente impactando la vida de ustedes y las de sus familias. Y que adicionalmente, seguramente vamos a impactar también diferentes vidas alrededor, porque estoy muy segura que tú vas a seguir creciendo y vamos a poder lograr ese sueño que tienes de contratar muchas mujeres cabeza de hogar. Y Diana también está aquí acompañándonos y me gustaría que también nos contara su experiencia y cómo cree Diana que también podemos nosotros seguir fortaleciendo este programa para seguirlo impulsando en los lugares más apartados de este país. Bueno, buenas tardes. Yo sí creo que puedo dar el testimonio total porque mi empresa nace en Leguízamo, Putumayo. Entonces es un sitio, como usted decía, que la conectividad es complicada. Entonces la única puerta y ventana que yo tenía era las redes sociales. Pero yo no tenía ni idea de marketing, nada. Entonces aprender este proceso ha sido largo. O sea, como usted decía, es apasionante, pero también es como de estrategia, ¿no? Y con el programa yo pienso que se me amplió mucho la visión de no quedarme solamente, digamos, posteando la foto, sino que empezar a generar contenido que a la gente le sume a su vida. O sea, que en el caso mío, que son mujeres, mi mensaje siempre es como, oiga, esto es hecho a mano, hecho con amor, no hay dos iguales, esto es único.
así como Dios nos creó a nosotras las mujeres, porque a veces, o sea, las mujeres sufrimos como de mucha falta de identidad, y ese es el mensaje que yo quiero llevar con mi emprendimiento. Pero como que no lo había aterrizado, sino hasta que cuando empezamos las asesorías, hicieron la pregunta clave de, usted no vende un producto, ¿usted qué vende? ¿Usted qué soluciona? Y yo decía, bueno, mis bolsos, o sea, pero el bolso como tal no es un producto de consumo básico, ni nada. Entonces empecé como a aterrizar esa idea y resultó esto muy bonito, me parece, porque ya tiene un sentido social también. Mis bolsos van con un mensaje a las mujeres y a veces es lindo ver como esa retroalimentación de los clientes de lindo el bolso, pero más bonito cuando me dicen qué lindo ese mensaje, yo estaba necesitando eso. Entonces yo pienso que es mi manera de aportar y la manera como el programa le ha ampliado la visión a Bierros, también obviamente en la parte de pagos, en la parte del negocio como tal, estructurarlo, hacerlo más aterrizado, como más grande, más empresa, y no quedarme con la visión pequeña. Incluso a través de las redes sociales también contacté con una persona en Nueva York. Ya mis bolsos están en Estados Unidos y es una bendición de verdad. Y solamente es por las redes sociales y obviamente por aprovechar estas oportunidades, como decía Marjorie. No tanto quejarnos, sino como saber aprovechar las oportunidades y hacerle, trabajarle, porque así se consiguen las cosas. Muchas gracias, Diana. Y también, como este es el Ministerio de las Tecnologías, aquí también tenemos a alguien virtual que se llama José Oscar. Así que queremos que cuente de su experiencia. A mí lo que también me ha encantado del proyecto es que tenemos muchas mujeres. Y yo creo que eso es importante porque también le estamos dando una voz a aquellas mujeres que necesitaban una oportunidad y que gracias al programa de Vende Digital están teniendo. José Oscar, tú que estás de manera virtual, sé que estás en el Valle del Cauca, cuéntanos realmente cuál ha sido tu experiencia y cómo realmente crees tú que nosotros podemos seguir fortaleciendo este programa, pero sobre todo, ¿qué oportunidades te ha dado a ti? Muy buenas tardes, doctora Karen, muy buenas tardes para todo el equipo. Desde aquí, de las montañas del Valle del Cauca, corregimiento de Pavas, en La Cumbre, a una hora de Cali. De verdad que en nombre de mi familia, de todo el equipo que nos está acompañando aquí de Madres Cabezas de Hogar de este corregimiento, le damos las gracias a su ministerio, doctora Karen, a los operadores, a todos los profesionales que nos han venido acompañando, asesorando, las asesorías grupales, las asesorías personalizadas en este programa de Quiero Vender en Línea. Para nosotros ha sido un paso muy importante este apoyo, ya que nos ha permitido tener una presencia en las redes sociales. A través de los módulos nosotros pudimos desarrollar nuestras plataformas de pago. También entendimos toda la cadena de valor de nuestro maravilloso negocio, donde brindamos salud, brindamos felicidad, brindamos una delicia a través de nuestras superarepas artesanales. También pudimos caracterizar a nuestros clientes y entender mucho mejor nuestro modelo de negocio. De verdad que los asesores que nos han tocado en suerte han sido maravillosos, son profesionales y han estado muy comprometidos en el día a día con nosotros. Les presento disculpas que estamos así vestidos porque estamos en producción aquí en este momento y por eso de pronto se escucha un poco con problema. Como le decía, ministra, y para todos los que nos están viendo y escuchando, este programa ha permitido dinamizar nuestra empresa de una manera muy interesante, ya que nos permite acceder a clientes potenciales que de otra manera sería muy difícil. A manera de anécdota le comento, a la media hora de haber publicado nuestra tienda de Facebook, nos llamó una persona de Nueva York que estaba interesada en distribuir nuestras superarepas allá en ese país. Entonces vemos que efectivamente, como decían las otras dos señoras que se han beneficiado de este programa, el impacto ha sido muy grande, inclusive en hablando de cifras, hemos podido alcanzar incrementos
entre el 35 y el 40% desde que empezamos con aplicar todo lo que nos fue aportado con estas asesorías. Este emprendimiento de verdad que está hecho con el corazón, está hecho con conciencia de querer llevar este alimento saludable. Su génesis fue también muy anecdótica. A mi compañera de vida, Marta Cecilia, le diagnosticaron un cáncer nivel 4 en un seno hace 3 años. Buscando alimentos saludables, doctora, no pudimos encontrar arepas que estuvieran libres de químicos. Marta es muy inquieta con estos temas de la salud y de los alimentos saludables y se dedicó a perfeccionar esta fórmula hasta que encontró esos 7 ingredientes. Es la única arepa que tiene maíz cocinado en leña ecológica, semillas de chía, quinoa, coco, mantequilla ghee, sal rosada de Himalaya y agua de manantial purificada de aquí de las montañas del Valle del Cauca. Y de verdad que estamos muy contentos de poder cumplir con este propósito de llevar estos alimentos saludables a la mesa de todos los colombianos, poder generar empleo a madres cabezas de hogar y contribuir con nuestra responsabilidad social apoyando una fundación que se encargue de evitar los embarazos precoces de las niñas acá de la comunidad y alejar a los niños de la droga. Y todo esto lo hemos podido potencializar gracias a este apoyo del Estado, a lo que ustedes han hecho por nosotros para dinamizar la economía colombiana que está tan afectada por este fenómeno de la pandemia, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, José. De verdad, es un orgullo sentir que sí estamos tocando los corazones, que sí estamos transformando de verdad las familias colombianas y que sí estamos generando oportunidades, porque a veces uno cree desde lo lejos como, ¿será que este proyecto sí está impactando? Y creo que aquí están unos testimonios que nos están demostrando que sí está impactando y que tenemos que continuar incansablemente hasta poder lograr tener una mayor cifra de personas beneficiadas de un programa, digamos, de alto alcance, pero sobre todo un programa que le devolvió la esperanza seguramente a muchas familias. Y aquí me dicen que tenemos conectada a Gabriela, que le compra arepas a bolsos, perdón, que le compra bolsos a Diana desde Nueva York. Entonces sería importante, antes de continuar, ver qué nos dice Gabriela y por qué se interesó en comprarle los bolsos a Diana, más hechos a mano y como dice ella, con un mensaje que realmente impacta la vida de las personas y que a veces uno necesita a alguien que lo motive y qué bueno que estos bolsos tengan ese mensaje tan motivador. Gabriela. Aló, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela, te escuchamos. Bueno, yo conocí a Diana a través de una página de Instagram porque ella vendió un bolso a una conocida mía, entonces me interesé y lo más bonito de todo, me pareció todo el trabajo que tienen los bolsos porque son hechos a mano, hice todo el esmero y todo el amor que Diana le pone a sus productos. Qué bueno, de verdad me alegro. Me alegro muchísimo. ¿Y cuántos productos le compras mensualmente más o menos? ¿Cuántos bolsos? Bueno, la primera vez compré más o menos 4 bolsos que son para mí. Después ya le pedí más o menos como unos, creo que unos 20 para vender acá. Pero muy bien. ¿Y ya los has vendido todos? Sí, me fue muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y me alegro que estemos ayudando también a nuestros colombianos. O sea, qué bueno que tú desde Nueva York también estés pensando en apoyarnos, en seguir reactivando esta economía y en seguir mostrando este talento y estos productos que son tan importantes. Secretaria, también tiene unas preguntas para alguien que está conectado también con nosotros. Sí, buenas tardes. Michael, ¿no es cierto? Michael, cuéntanos tu experiencia de compras virtuales con nuestros emprendedores. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo ha sido el tema de las ventas por internet? Gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la participación.
Yo soy cliente de don José Oscar, de las Superarepas. Como lo mencionaba ahorita una de las empresarias, nosotros no le estamos comprando un producto para calmar una necesidad básica, sino que estamos comprando un estilo de vida. Un estilo de vida en el que estamos buscando cada vez más consumir alimentos saludables. Tenemos familiares con situaciones de enfermedades que les impiden comer de pronto otro tipo de arepas, otro tipo de alimentos. Y esta, en esencial, pues tiene una posibilidad grandísima porque, digamos que, protege la salud de estas personas, ¿no? Hay personas que tienen, por ejemplo, celiaquía y no pueden consumir algunos ingredientes de la mayoría de los productos de la canasta familiar, y estas arepas pues tienen, digamos, algo que es muy saludable para estas personas. Adicionalmente, uno está comiendo algo que es totalmente rico, o sea, no es un producto que por el hecho de ser saludable signifique que sea feo o signifique que sea simple, sino que antes, por el contrario, es un alimento que tiene todos estos elementos que decía ahorita, estos ingredientes que decía ahorita don José Oscar, como el coco, como la chía, como la sal del Himalaya, que hace que podamos estar comiendo algo que nos beneficie. Yo vivo en un sector en Jamundí, en el Valle del Cauca, que es un poquito retirado de la ciudad de Cali y retirado también de Jamundí. Y aquí nos encontramos pues varias personas habitando en esta ciudadela, y yo he querido comprarle los productos a don José Oscar para volverme distribuidor en este sector. Y eso me ha permitido generar un vínculo, una relación con el comercial. Y me parece que es muy fácil porque ese vínculo lo hacemos a través de transferencias electrónicas con medios de pago digitales, en donde guardamos todos los protocolos de bioseguridad. Él me hace llegar el producto aquí hasta mi casa, y yo lo que hago es distribuirlo en mi sector. Entonces, pues me parece que esta apropiación digital que ustedes les están impartiendo a ellos es bastante óptima, sobre todo en este momento en que nos encontramos en una tercera ola. Las personas tienen miedo nuevamente de salir. Entonces, poderles solventar la adquisición de esos productos básicos de la alimentación, pues es realmente muy valioso hacerlo a través de estas plataformas digitales y hacérselas llegar a domicilio guardando todos los protocolos de bioseguridad. Ahorita vi a don José Oscar con toda su indumentaria y veo que trabajan de la mejor manera, y eso también, ese estilo de vida, uno también lo vende al resto de sus clientes. Entonces yo quiero felicitar a todos los que lideran este proceso, al gobierno nacional, a la señora ministra, a ahorita todas las empresas que están allí involucradas, porque me parece que están en el momento preciso para poder apoyar a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores colombianos, y a su vez también a los demás, que quienes también estamos tratando de buscar allí otras opciones de ingresos. Y me parece maravilloso que estos empresarios tengan este conocimiento que es vital para todo el mundo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y felicitaciones. Ministra, no puedo dejar terminar este evento sin preguntar una cosa, porque estoy muy emocionada con todo lo que estoy escuchando. Yo le quiero preguntar a Diana y a Marjorie si alguna vez se imaginaron que iban a recibir un apoyo tan contundente y tan específico del Estado colombiano. O sea, ¿alguna vez se imaginaron que iban a tener este apoyo en este momento de sus vidas? O sea, para poder sacar adelante sus negocios. No, la verdad, no lo había esperado, y este proyecto tiene algo muy chévere, y es que todo el kit, el acompañamiento ha sido impresionante, desde la SIM card que le llega a uno para poder tener los datos y hacer todo el curso, hacer toda la capacitación y preguntarle a los asesores, o sea, un acompañamiento al 100% o al 1000%, porque de verdad es algo totalmente gratis, beneficia muchísimo y yo no lo esperaba. Sí, es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Uno de pronto entra a un curso en línea y aprende, de pronto hay unos descargables, pero acá es totalmente diferente porque es que ellos analizan tu empresa y te dan estrategias y te dan como la asesoría específica para tu empresa. Y eso, pues ustedes saben que a nivel pues profesional esos honorarios son costosos. Entonces, recibir esta ayuda del gobierno es súper importante. De verdad que personalmente les agradezco mucho porque ha sido una asesoría súper puntuales y súper enriquecedoras para el emprendimiento. Yo creo que hay algo muy importante, y es que hemos hecho este proyecto justo a la medida,
de lo que requiere cada una de las personas que hoy hace parte del proyecto. Y ese es el marco diferenciador. No es un proyecto como que todo el mundo igual y la técnica para todo el mundo es la misma, sino que cada empresa, cada microempresario, cada emprendedor tiene como su propio estilo, y ese es el estilo que cada una de estas, digamos, operadores han venido trabajando, y asesores con cada uno de ustedes. De verdad, cuenten con nosotros, estamos al servicio de todos los colombianos, de todos los emprendedores y microempresarios, y qué bueno que han creído en él, porque yo creo que lo más importante es creer. Cuando uno cree, uno transforma. Así es, ministra. Muchísimas gracias, ministra, secretaria, empresarios, emprendedores. Gracias por estar con nosotros, acompañarnos aquí en Quiero Vender en Línea. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.